que yo soy demasiado vale, ¿verdad? Pero ellos que se pasan de desatentos. Antes de que empiece la competencia, les dije a ellos, cero errores, taekyo, tekyo. Toca arriba con los dos pies. Lo primero que hace es no tocar con los dos pies. Y Lourdes compite muy bien, pero ella cuando está nerviosa es como que no le salen las cosas. Aprende a concentrarte más y a no ponerte nerviosa. Lourdes al principio dijo que ella iba a intentar hacer todo bien para poder criticarle a todas las gladiadoras. Y yo creo que eso le juega en contra, porque realmente desde que dijo eso, su rendimiento es pésimo. Eli tiene razón respecto a lo que dijo, pero yo le voy a demostrar que está equivocada. Yo le voy a demostrar que yo puedo incluso ser mejor que ella y que todas ellas, porque me voy a esforzar y voy a demostrar eso y va a tener su inútil que tanto quiere. Ana, yo nomás le quiero decir que tanto me criticó para que no podía ni subirse la cuerda. Si querés, te enseño la próxima. Nair, ponete las pilas, la verdad, porque fue muy malo tu rendimiento, en serio. Tanto hablas, tanto criticas y al final no pudiste demostrar nada. Deja de buscar peleas, concéntrate en competir y si seguís así, dudo mucho que le puedas ganar a Mili. Nair, vos que tanto le criticaste a Mili, a todo el mundo que le estaba desafiando que querías color, a Paloma le criticaste porque dejó en medio de la competencia y hoy la verdad que no demostraste nada. Para hablar estamos todas, pero para competir muy pocas, ¿eh? Ah, y Nair, una cosa, hechos, no palabras, porque así te vas a quedar a banca y después directo a tu casa. No entiendo por qué Nair dijo que era una vergüenza lo que yo hice, siendo que ella también ahora acabó de pasar vergüenza. No digo que yo soy la mejor, pero yo creo que tal vez ella tampoco no es la mejor como para estar burlándose y creo que tarde o temprano a ella le va a tocar estar nominada o en banca. Para mí fue como superarme. Digo que es el comienzo porque se vienen grandes cosas, porque acá hay mucha desigualdad entre los nuevos y los viejos. Esto apenas empezó, algo que realmente nos estuvieron haciendo de menos. Vamos a poner en su lugar. Ellos mismos, cuando se dieron cuenta que Luis se va a ir en banca, empezaron a votar todo por otros, porque Luis está lastimado, entonces le están cubriendo a Luis y a Lourdes, entonces no le funcionó su plan. Yo le prefiero mil veces a Tekio que a León, porque Tekio en equipo es muy bueno, solamente le falta concentración. Y él, por ejemplo, ni practica, no hace absolutamente nada para que nosotros le recibamos a él así con sorpresita, con caramelito, con globitos, no. Así que yo le prefiero mil veces a Tekio. Pero bueno, como no sabíamos, no le enviamos a Luis. Así que lo que tú estás diciendo, querido, es totalmente absurdo, porque jamás fue así. Porque de una le enviábamos nomás a Luis al limbo y tranquilito te quedabas otra vez ahí, en la banca. Bueno, es el primer gladiador que recupera color y lo único que quiere hacer es venir a armar conflicto en el equipo rojo, que no vamos a permitir. Y el próximo nominado va a ser él y va a volver a la banca.